¡No me escuchas, mujer! Mi marido. ¡Abre! ¡Abre! Ya tengo claro lo que está pasando. Pues aquí están desviando el tiznado tren para que pase por aquí y llegue hasta esas tierras que ahora son de Quiñones. Esa va a ser nuestra próxima jugada. Le vamos a arruinar los planes a Quiñones. Ya el asunto de la Santalte Jesús Malverde se está haciendo un tema de seguridad pública. ¿Malverde? ¿El ladrón de caminos? ¿Entonces es cierto? ¿Ese bandolero existe? La que se me hizo, Malverde. ¡Tlacuache! ¡Córrense! ¡A ver, yo los defiendo! Este vale más que todo lo que se llevaron. Mañana ejecutan a mi hermano. Nuestro hermano. Y la única forma que tenemos de salvarle la vida es pidiéndole al gobernador que se le perdone. ¿Ya ves? Ahí están. Encárgate de Quiñones. Yo me encargo del gobernador. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Jesús? ¿Qué fregados haces aquí? ¿Veniste a robar o qué? No. Vine a salvarte de esto. ¿Cuándo en tu vida te habías tenido que humillar ante alguien? Me tengo que ir. No, espera. No, entiende que no. No, ven conmigo. Escúchame, hombre, suéltame, suéltame. Las que tiene... No, ya está todo listo. A la hora que usted ordene, patrón. Muy bien. Pues que sirvan la champaña. Su atención, por favor. Entiende. Quiero darles a todos la bienvenida a mi casa esta noche y decirles que les tengo una gran sorpresa. ¿Están preparados? Sí. Claro, claro que sí. ¡Vamos! ¡Todos! ¡Démosle la bienvenida al futuro! Jesús, nos van a ver. Yo tengo que terminar eso. Espera. Nos estás poniendo en riesgo a todos, ¿entiende? ¿Qué quieres de mí, Jesús? Tu confianza. Yo no voy a dejar solo a Nazario. Con un demonio. Confía en mí, Isabel. Yo no me voy a arriesgar a que mañana ahorquen a mi hermano. Todo por tu maldita culpa, Jesús. ¿Qué quieres? ¿Que te odie más? Tú no me odias. Pues no voy a poner el destino de mi hermano al azar. A que lo rescates tú, Dios sabe cómo. Ahí nada más lastimando a más gente. Nazario también es mi hermano. Y no lo voy a dejar al azar, así como dices. Estuve revisando los libros de anatomía. Lo vademécum, de farmacología. Pero desgraciadamente no hay mucho que pueda hacer por ti. Te voy a revisar. Sí. ¿Qué es esto? ¿Estás loco? ¿Se te puede infectar? No, no puede ser. Está casi cerrada. ¿Te duele esto? Ya está a punto de curarse. No entiendo. No puede ser. ¿Qué pasó? Un milagro, doctor. Un verdadero milagro. Gracias. Muchas gracias. Es lo que siempre me ha caracterizado.
ser generoso con el pueblo. Y es por eso que gracias a mi humilde aportación y a la diligencia del señor gobernador que está aquí presente, estamos hoy disfrutando de esta maravilla que es la electricidad. Te prometo que no va a ser así. ¿Pero qué vas a saber tú de promesas? Mírate nomás. Todo vestido ahí como un gran señor en lugar de estar rescatando a mi hermano. Entiendo la emoción de todos ustedes. Pero quiero que sea el mismísimo gobernador quien les cuente las ventajas de este cambio que comienza para todos. Por favor, señor gobernador, adelante. Gracias. Gracias, muchas gracias. Don Herminio tiene toda la razón. Es un gran paso el que estamos dando. Algo que parecía imposible. Y no hablo de lo que estamos viendo ahora, sino de lo que vendrá más adelante. Luz para todos y progreso. Mucho progreso para el estado de Sinaloa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Despacio, despacio. Vamos, despacio, despacio, despacio. Vamos, vamos, vamos. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Y tengo gente que se está encargando. Créeme. Yo creí en ti, Jesús. Pero cambiaste. Te volviste un asaltante de caminos y te llevaste a mi hermano. Yo no he cambiado. Isabel, yo soy el mismo. Y a Nazario, yo no me lo llevé. Tu hermano se vino conmigo. Pues esa vida no es para él. Tú, tu padre, tu hermano, todos lo trataron siempre como si fuera un enfermo. Porque está enfermo, Jesús, bien lo sabes. Tu hermano está casi sanado, Isabel. ¿Y qué quieres que haga? ¿Eh? Que te lo agradezca también. No. Entonces. Pero te estoy diciendo la verdad, Isabel. Yo puedo ser tan malo como el peor, pero cuando un hombre se ve a sí mismo, eso traza su destino. Isabel, un hombre tiene que saber qué vale. Dime una cosa, Jesús. Tú viniste hasta acá a rescatar a mi hermano. Pero si yo no hubiera llegado, ¿qué hubieras hecho, eh? Tu marido debe estarte buscando. Ándale. Ve con él. ¿Qué vas a hacer? Por favor, Jesús. Mira, nomás. Aquí hay muchísima luz. En cualquier momento nos van a... En vista de la importancia de tan histórico acontecimiento. Sin descuidar las otras labores del gobierno. Como la seguridad pública, señor gobernador. Naturalmente. El gobierno estatal, a mi cargo, detuvo recientemente un delincuente que pretendió sembrar la zozobra en este tranquilo lugar. Y hemos hecho todo lo necesario que nos conduzca a la captura del líder de la banda. Un criminal, un bandolero que se ha vuelto un verdadero peligro para todas las familias sinaloenses y para las diligencias que recorren los caminos de nuestro hermoso estado de Sinaloa. ¿Te ha gustado la sorpresa, hermosura? Me encantan las sorpresas. Soy Herminio Quiñones, el dueño de todo esto. ¿Y tú eres? Un misterio. Quiero ser un misterio para usted. Y bueno, esperemos que así siga, ¿no? Claro que sí. No te preocupes. Eso lo puedo resolver de inmediato. Vamos. ¿Acompañas? Vicente. Bueno, ya veo lo importante que era para ti lo de la electricidad. Perdona. Es que de verdad no entiendo. O sea, vinimos por una razón muy específica y de repente desapareces así de la nada.
El gobernador ya terminó su discurso. Vamos a hablar con él. No, espera. Las cosas se van a resolver de otra manera. Tú me rogaste que viniéramos aquí a interceder por Nazario porque mañana lo ajusticia. Es difícil entenderte, ¿eh? O por lo menos para mí. Vicente, escúchame. Lo van a rescatar. Tienen un plan. ¿Quién tiene un plan? ¿Malverde? Está aquí. ¿Estabas con él? No me faltas al respeto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede? Pásale. Sí. Pasen, chicas. Ay. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Puedo poner esto aquí? ¿Qué tal? Es que está muy pesado. ¿Todo bien por aquí? Bien. Pues es que, mire, queríamos ver la posibilidad de... Pues claro, sí se puede, ¿no? De pasar a darle de cenar a Nazario Aguilar, que se encuentra aquí. Ya cenó. Mire, hasta traemos tequila que podemos compartir. ¿Y qué tal está? ¿Qué tal está el tequila? Es el mejor de la zona, ¿no sabes? ¿Te puedes quitar de mi camino, por favor? ¿A dónde con tanta prisa, señora? De verdad que no te entiendo, Eleuterio. ¿No tienes nada mejor que hacer que vigilarme? Digo, tienes demasiado tiempo para hacer mil tonterías. Es mi trabajo, patrona. Ah, es tu trabajo. ¿Sabes? Estoy empezando a sentir acoso. Y que también te gusta tu patrona. Y eso no es nada bueno para ti. ¿Lo sabías? No, eso jamás, señora. ¿No? Entonces deja de fastidiar. Si no quieres que le diga a Herminio que te saque del trabajo, ¿quieres eso? ¿No, verdad? Entonces no fastidies. Demuéstrenles, güera, demuéstrenles quién es la mera mera. Y esta vez ganó la güera Navarrete. Pero vamos a jugar otra, ¿sí? Otra. Otra. Pero esta vez apostamos, ¿sí? No, yo no traigo dinero, ¿tú? ¡Ay, otro juego! ¡Venga! ¿Quién habló de dinero, ah? ¿Ah, no? Si a mí el tequila me pone a sudar. Bueno, pues. Así que el ayudante de carpintero. No debería hablar así del héroe del 2 de abril. Nunca hubiera creído que le interesaba la historia. Con su perdón, patrón. Pero al parecer ya está todo dispuesto para la cena. Si me hace el honor, señor gobernador. Rosa, si sabe, gracias, puedes retirar. Señores, podemos pasar a la mesa. Isabel, Vicente, acompáñenos, por favor. Lo mejor de la comida sinaloense para celebrar la llegada del progreso a todas esas sierras. Por favor, háganme el honor. Van a venir por ti. Bueno, no sé si el jinete como tal, pero puede mandar a su gente. Está todo planeado. Tú como que me quieres bonito, ¿verdad? Yo solo quiero que estos fulanos no se salgan con la suya. Es distinto. Pero hay algo. Estás aquí. Viniste. Y a veces siento que no te soy indiferente. Pero luego te enconchas y no puedo ver nada porque cambias la mirada. Concho. ¿De qué hablas? Pues te pones tu caparazón. ¿Cómo que no quieres que... se te note algo bonito? ¿Te da miedo? Pues que sí. No me doy cuenta, no. No sé qué me pasa, no sé. Pues yo sé cómo se te quita eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo? Con un beso. Sentenciado a muerte. Y hablando de besos. ¿Y si algo sale mal? Esta es la última vez que estamos así cerquita. Y tenemos esta oportunidad. Dame un beso, mi amor, sí. Por favor. Gracias. Qué bueno que nos acompañan. Puede sentarse ahí, gobernador. Muchas gracias. De nada.
Para mi bella y joven esposa y para mí, lo primero es celebrar con champán la presencia de tan distinguidos invitados. Señor gobernador, espero me haga usted el honor de ser el primero en trinchar la carne. Salud. 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 Rosa, ¿ya podéis ir sirviendo? Está la mesa vacía. Vamos, Rosita, muévanse. Una disculpa, pero como ustedes comprenderán, con la llegada de la electricidad, los pobres todavía como que no lo asimilan, ¿eh? ¿Qué pasa, Rosita? Es que no hay nada, patrón. La comida desapareció. Todo. No puedo servir nada. ¿Cómo que desapareció? ¿Y cómo que no podemos servir nada? ¿Cómo me avergüenzan si ante mis invitados y miserable? Yo intenté decírselo allá afuera, patrón. Ahorita mismo vamos a ir tú y yo a la cocina. Perdónenme, se quedan en su casa, por favor. Gracias. Una disculpa, seguro hay algo que solucionar. Ahorita ven. ¿Dónde está la cena, Rosa? ¡Dime! A ver, contéstenme. ¿Dónde está la comida? No sabemos, patrón. ¿Cómo que no lo saben? ¿Y quién lo va a saber? ¿Yo? ¿Quién preparó la comida? ¡Ustedes, no! Eso era lo que quería decirle, patrón. Al parecer se la robaron. ¿Cómo que se la robaron? Sí, patrón. Estábamos aquí atendiendo la cocina y luego fuimos a atender a los invitados y desapareció. ¿Quién es usted? ¿A dónde me lleva? Desapareció. Así. Simplemente desapareció. ¿Me quieres decir que alguien entró en mi casa y se llevó la comida enfrente de mis narices? ¿Eso es lo que me quieres decir, Rosa? Que se han robado la comida. ¿Y quién ha sido? Imagino sus caras. Mira, este es coñac. A ver si no nos salen ronchadas. Sí, esta botella me la quedo yo. Aquí hay mucha comida, ¿eh? Uh-huh. Muchísima, de todo tipo. Vamos a ponerla. Gracias. Mira, estas son codornices. Es toda la comida que se robaron de casa de Quiñones. ¿De Quiñones? Está muy flaquita, ¿no? Pero huelen bien. No, nos convertí, hasta se me fue el hambre. A mí se me hubiera ido el hambre nada más estar aquí encerrada. Ángeles, quiero que sepa que yo no me quiero morir. Que yo quiero estar contigo. Hay que sonar las campanas de la iglesia. Avisa a la Chuyín que la suene 3 veces. Las vías del tren deberían de cruzar el pueblo de San Blas Vaca. Digo, si lo natural para conectar el norte con el sur fuera una línea derecha, ¿por qué permitió que se desviara hacia las tierras de Quiñones? No creo que este sea el lugar para hablar de eso. Y mucho menos con un desconocido que tiene una actitud amenazante. Si quisiera amenazarlo como dice, mi actitud sería otra, señor gobernador. Créame. Solo quiero que me explique. O más bien le voy a explicar yo. Ese desvío no beneficia nada al pueblo. ¿Cómo se ve que usted no conoce el estado que gobierna? Se equivoca. Se está tratando de favorecer las tierras de cultivo que están más allá. Las tierras de cultivo están en las cercanías del pueblo, señor gobernador. Ahí es donde se necesita el tren, no en las tierras de Quiñones. México es muy grande, hombre. Y llevar el desarrollo económico a todas partes es un imposible. Sobre todo a los pobres. A toda esa gente que trabaja y siembra que no está incluida en los mentados planes de desarrollo del gobierno federal. No, no, pero pues, hay planes en marcha. Esto es solo el principio. Y por eso la tierra de los Lloremes, de mi gente, fueron declaradas como terrenos baldíos, compradas por nada, a un costo muy bajo y bajo amenazas de Quiñones. Yo no sé nada al respecto. Señor gobernador, está usted favoreciendo al ladrón con quien iba a sentarse a la mesa. Ese desvío va a costar más dinero en la construcción de la vía y solo beneficia a Quiñones. El presidente Díaz pretende la construcción de vías férreas para unir al país. Y eso requiere de la participación de inversionistas como Herminio Quiñones. Quiñones les arrebató esas tierras a sus verdaderos dueños. ¿Quién es usted? ¿Por qué me dice todo eso?
Yo nomás soy alguien que se preocupa por el bienestar de los suyos. Señor gobernador, eso soy yo. ¿Qué es esto, padre? ¿No sabía que había fiesta? No, ni yo tampoco. Aunque a lo mejor sí sabía. Coman, 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 coman. ¿Quiénes son esos meseros? Todos ellos son la gente de Malverde. No estamos seguros. ¿Hasta cuándo va a seguir encubriendo a ese bandolero, padre? Momentito, yo no encubro a nadie. Yo no soy alcahuete de nadie. No me hables así, ¿eh? Yo no sé, pero la gente tenía hambre y ahora está comiendo. Pues sí, pero ¿a costillas de quién? Por cierto, ¿quién hizo sonar el campanario? Pues ha sido Chuyín. Se equivocó, nada más lo hizo sonar 3 veces. Hijito, si me haces favor, con tu manecita que está limpia, agarra ese panecito, lo abres y completito, todo el panecito. Eso de robarse la comida es algo muy particular, no cualquiera se atrevería. Bueno, siempre hay alguien que lo haga como primera vez. Fue él, de verdad. Malverde está aquí con todos esos malvivientes y tú lo ayudaste. No. Don Herminio, no encuentro a mi marido. Habrá ido a desaguar, señora. Si me disculpa, tengo asuntos más importantes que atender. No, parece que usted no me está entendiendo. No aparece mi esposo por ningún lado y parece que se le olvidó que es el gobernador del estado. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí la entiendo. ¿Quién manda de verdad en su estado, señor gobernador? El gobernador, por supuesto. Y yo soy ese. ¿Y gobierna para todos o solamente para personas como Quiñones? Se está extralimitando, señor. No lo voy a permitir. Y mucho menos si no sé con quién estoy hablando. Con el pueblo. Solo le estoy diciendo lo que el pueblo llano no le puede decir en su cara. Para eso existen instituciones. Que no atienden a los necesitados. Yo nada más le estoy pidiendo que el tren pase por donde tiene que pasar. Que sea justo favoreciendo a la gente que pone el sudor en su tierra. No al mendigo ladrón y abusador de Herminio Quiñones. Herminio Quiñones es un inversionista. Que está aquí para exprimir este suelo. Para llevarse todo lo que pueda. Y para apretarle los huevos a cualquiera que llegue con mayor autoridad que él. ¿Interrumpo algo? ¿Todo bien, señor gobernador? ¿Y el señor es...? ¿Lo conoce usted, señor gobernador? Porque yo no recuerdo haberlo visto llegar con ningún invitado. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego!